cielos. Vivo en señales y prodigios. Su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Estamos aplaudiendo aquí. Si vivo estoy, no es el final. ¿Cuántos creen esto? Mayores cosas aumentan. Así es. Lo que eres. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aumentan. Lo que eres. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aumentan. Lo que si vivo esto no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo que eres. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio de salvación. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Con medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Hemos creído tu amor y tu bondad. Vamos. Aleluya, vamos, levante ese aplauso de adoración a nuestro Dios. Hoy llenamos tu casa con nuestra alabanza, Jesús. Llenamos esta casa, Padre, dándote gloria a ti, Señor. En este país, en esta ciudad, nuestra ciudad está en tus manos, Jesús. Nuestro país está en tus manos, Señor. Y creemos que mientras te alabamos, haces milagros en esta ciudad, Jesús. En ti encontré, ahora vivo estoy, a ti te alabaré. Me acerco a ti, Señor, me rindo hoy a ti, tu gloria puedo ver, tu gloria puedo ver. Asombroso Dios, Jesús incomparable. Eres tú, digno de alabar.
por siempre es tu amor, incomparable es mi vida llena de tu luz. Inunda mi interior, mi vida de pasión, todo es posible en ti, todo es posible en ti. Asombroso Dios, Jesús incomparable. Contigo, Dios está con tu familia. Alábale, día. Vamos aquí. No volveré a ver mi pasado. Mis ojos están donde tú estás, Dios. Me has dado un grandioso futuro. No dudo, yo vivo creyendo. Grandes cosas tú harás y miro al frente. Jesús, oh, 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 mi ser, oh, 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 oh.
nosotros. Él nos levanta. Él es el gran guerrero, iglesia. Vamos. Te seguiré, Jesús. Hoy mi ser. Declaramos todo lo que somos es tuyo, Señor. Este país, nuestra vida, nuestra adoración. Levante sus manos y dígale: Señor, tu nombre es sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores, Presidente de presidentes. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Dios jamás fallará. Venga tu reino al Ecuador. Venga.
En tu nombre iré, terreno tomaré, tu gran poder al infierno hace temblar. Milagros tú harás, promesas cumplirás, eres el mismo Dios jamás. Tu iglesia te dice hoy, venga tu reino. Venga tu reino, Dios, tu Santo Espíritu. Trayendo sanidad, y es el poder, a la muerte derrotó, que tu nombre Jesús. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración. Declaramos que tú eres digno de recibir la gloria. Levante sus manos ahí donde usted está y dígale: Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, querida iglesia. Vamos a continuar este día con nuestra adoración al Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que es esta adoración, esta entrega aún en nuestra área financiera al Señor. La palabra de Dios dice esto en Lucas 6:38. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que otros que dan a otros, se les medirá a ustedes. Yo sé que usted, tanto como yo, queremos victoria y queremos prosperidad en nuestra área financiera, pero la palabra de Dios dice que la manera de tener esa bendición es dando, no reteniendo. Es dar de nuestro corazón, es confiar en Él. Pero este versículo dice algo muy importante: con la medida que ustedes dan, es la medida que Dios nos va a medir a nosotros. Si somos escasos en nuestro dar, si no confiamos en Él, si damos lo mínimo, lo que no nos cuesta nada, de esa misma manera vamos a ser medidos. Y a veces queremos prosperar, queremos pagar esas deudas, queremos esa bendición, queremos esa abundancia, pero nuestro dar muchas veces no refleja lo que queremos recibir. Yo quiero animarle algo con todo mi corazón en esta noche: confíe en el Señor.
dé al Señor y no tenga miedo de la cifra que Dios le ponga en su corazón. Dios dice, da esto, confíe en el Señor y usted va a ver cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a bendecirle y va a traer bendición hasta que sobre y abunde, porque ese es el anhelo de nuestro Padre. Pero hay que confiar en Él, hay que confiar en nuestro dar. Así que hoy estamos creyendo junto a usted por bendición en su área financiera. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos y vamos a orar en este día? Señor, te damos gracias. Porque mientras confiamos en ti, en nuestro dar, mientras creemos, Señor, que tú puedes abrir los cielos con nuestra siembra, con nuestras semillas, Señor, yo sé que tú vas a reprender al devorador, vas a traer esa bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos deudas canceladas, oramos aumentos de sueldo, oramos, Señor, cheques inesperados, oramos, Señor, que tú haces milagros en nuestra área financiera mientras creemos. Mientras confiamos en ti, nuestro Jehová Jiré, nuestro proveedor. Gracias, gracias porque sé que voy a escuchar de milagros. Sé que vamos a escuchar que tú has hecho cosas que solo tú los puedes hacer, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Si usted lo cree, diga amén. Gracias por tu generosidad. Juntos, seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Este día vamos a estar hablando de un tema que creo que todos nosotros en algún punto lo hemos pasado. Hoy vamos a estar hablando de no más desánimo, no más desánimo. Creo que todos los que estamos escuchando hoy día esta enseñanza, hemos pasado alguna vez por desánimo. Alguna vez nos hemos sentido que queremos tirar la toalla, que queremos soltar algo que estamos haciendo bien. Y muchas veces viene ese desánimo, viene esa apatía, esas ganas de no hacer las cosas. Si usted es esa persona, esta enseñanza le va a bendecir. Y creo que todos en un punto la hemos pasado, pero es importante saber en la palabra de Dios cómo tener la victoria en esta área. La estrategia del enemigo a través del desánimo en nuestras vidas es que dejemos de hacer lo correcto, es que dejemos de ir a la iglesia, que dejemos de orar, que dejemos de leer la palabra, que dejemos de dar, que dejemos de ayudar a los demás, que dejemos de ser amables y que nos desanimemos, que realmente, como les digo, tiremos la toalla y digamos no, ya no puedo más. Esa es la estrategia del diablo y finalmente a través del desánimo que dejemos de creer, que nuestra fe se pierda y que no tengamos fe ni para creer por un milagro, creer por nuestra familia. Y hay gente que por el desánimo ha dicho, ah, yo ya he orado, nada pasa, yo ya leo la Biblia y nada pasa, ya fui a la iglesia y nada pasa, asistí a una célula y nada pasa, intenté esto y no pasa nada, y se desanima y tira esa toalla. No da la milla extra y no llega a ese lugar que Dios quiere que usted llegue y que usted mismo quiere llegar. Pero esa es la estrategia del diablo, es traer este enemigo que se llama desánimo para que soltemos las cosas, para que dejemos de hacer lo correcto. No se olvide eso. ¿Cuántas veces hemos empezado algo y después nos hemos desanimado y hemos soltado? Yo sé que tanto en mi vida como en su vida, alguna vez usted empezó algo bueno. Y ha visto y le estaba yendo bien, pero después hay circunstancias, hay cosas que pasan en la familia, en la vida, en el trabajo, y empezamos a soltar estas cosas buenas. La oración, por ejemplo. A veces estamos orando, creyendo a Dios, y oramos el lunes, oramos el martes, ya el miércoles ya no creemos tanto, el jueves ya no oramos, el viernes tampoco oramos, y ya no creemos. Y soltamos algo que sabemos que es bueno. Porque nos empezamos a desanimar, porque empezamos a decir, bueno, esto no funciona. Y yo quiero retarle hoy día, ¿será que no funciona o será que el enemigo le engañó con desánimo? Eso es muy importante, porque la palabra de Dios funciona, sus promesas funcionan, pero a veces nosotros nos desanimamos y no creemos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en Quito en especial? Usted puede ver tantas construcciones a medio hacer. No están hechas completamente.
quedaron en la mitad. Yo me acuerdo, cerca de donde yo vivía antes, había este edificio que era un edificio que me imagino que tenía que tener unos 4 o 5 pisos, y tenía el primer piso y años y años. Alguien tal vez diga, bueno, es que tal vez es falta de dinero, pero cuando ya ves en todo en la ciudad estas construcciones a medio hacer, tal vez hay ese desánimo, tal vez dices, no, ya no hay la plata, ya no hay esto, y dejamos las cosas en la mitad. ¿Cuántos jóvenes dejan sus carreras? ¿Cuántos gente deja sus estudios? ¿Gente deja su familia por desánimo? Por eso es muy importante hoy día entender que este es un engaño, que es una mentira, y hoy vamos a aprender cómo vencerlo. Amén. Hay una historia en la palabra de Dios, y es importante entender que la palabra de Dios es muy honesta. Es una palabra positiva, por eso se llama las buenas noticias. Es positiva, es llena de fe, pero es honesta. Y nos cuenta las situaciones de gente que le tocó vivir situaciones muy duras como la que usted y yo vivimos. Situaciones de enfermedad, situaciones en el trabajo, situaciones en la familia, situaciones personales que la gente pasó. La historia de David, la historia de Salomón, la historia de Jeremías, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de José, que es algo que quiero hablar hoy día. Y estas historias, aún Jesús mismo, cuando estuvo en Getsemaní, pasó una prueba muy difícil, donde Él dijo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces la palabra de Dios es honesta, y eso es algo que me encanta, porque yo puedo relacionarme con esas historias y saber que si ellos también las vivieron, si ellos también pasaron por desánimo y pudieron vencer, entonces yo y usted podemos vencer el desánimo, podemos vencer estas situaciones que a veces atacan a nuestra vida. La historia de José, usted la puede encontrar en Génesis 37. Es una historia muy particular, porque es un hombre extraordinario que amaba a Dios, que un día tiene un sueño, que sus hermanos le adoraban, y no es que le adoraban, sino que venían a buscar ayuda de él, y no fue culpa de él, tuvo este sueño de parte de Dios, y le cuenta a los hermanos se ponen celosos, y el papá le regala una túnica hermosa a José. Y no fue tampoco eso culpa de él, simplemente era un joven que amaba a Dios. Pero estas circunstancias, si me explico, empezaron a golpear su vida, y son circunstancias que era muy fácil desanimarse. Yo creo que usted y yo vamos a tener mucha relación con lo que le pasó a José. Por ejemplo, él fue vendido por sus hermanos. Bueno, espero que ninguno de nosotros seamos vendidos por nuestros hermanos, pero sí hemos pasado por problemas familiares. Y pasamos a veces por problemas familiares, y a veces eso nos desanima. A veces nos desanima cuando vemos que algo pasa en nuestra casa, en la gente que amamos tanto. Y imagínese, él fue vendido por sus hermanos por celos. ¡Qué oportunidad más grande para desanimarse, verdad! Otra cosa, después de eso ya se empieza a levantar. Potifar le compró, y su esposa, la esposa de Potifar, le acusa a él de que él quiso aprovecharse de ella cuando era ella la que realmente quería estar con José. Pero ella miente y le acusa a él de algo que era una mentira. ¿Qué oportunidad más grande para desanimarse? Él decía, yo estoy aquí trabajando en la casa de mi jefe, y la esposa realmente está diciendo mentiras en contra mía. ¿Y en qué termina todo esto? Es que le llevan a la cárcel. ¿Qué oportunidad más grande para desanimarse, verdad? Estaba en la cárcel. Y en la cárcel pasó muchos años, y esas cárceles, ninguna cárcel es bonita, pero esas cárceles eran bien feas, bien terribles, y ahí vivía, ahí estaba él todos los días siendo inocente por no haber hecho absolutamente nada. Pero en todo ese tiempo él confiaba en el Señor, y ahí hizo algunos amigos, y uno de esos amigos es liberado y le dice, no te olvides de mí, y ese amigo se olvidó de él. ¿Cuántas veces nuestros amigos, gente que amamos, se ha olvidado de nosotros? Y a veces esas son cosas que nos llevan a desánimo. La vida de José es una vida que uno diría, este hombre, ¿cómo lo logró? Después de tantos problemas, de tantas circunstancias, es que hay un secreto. Cuando Dios está con nosotros, cuando nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios, el desánimo tiene que huir. Escuche, el desánimo tiene que huir cuando nosotros confiamos y ponemos nuestra esperanza en Dios. Y así fue como terminó la historia de José. Él terminó siendo la segunda persona más importante de todo Egipto.
¿Sí me explico? Y pudo ayudar a sus hermanos, pudo ayudar a su papá. Obviamente hay una historia en medio de todo eso, pero Dios le restauró completamente porque él no dejó que el desánimo entre a su vida. No dejó que las circunstancias destruyan su confianza en el Señor. Así que yo quiero animarle hoy día. Si usted está pasando por circunstancias, no se olvide de las promesas de Dios. Confíe en el Señor y no deje que el desánimo entre a su vida. No lo permita. Esta es una de las pocas historias que hay en la palabra de Dios. Hay una de las muchas historias, más bien dicho, que hay en la palabra de Dios, de gente que luchó y que pasó muchas de estas pruebas. Por ejemplo, una de estas también es la historia de Josué. Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Su líder se fue. Su líder Moisés murió. Y él ya no iba a entrar a la tierra prometida, obviamente. Se fue su líder. Y él estaba desanimado y él decía: y ahora mi líder se fue, el que me dijo todos los días que teníamos que entrar a la tierra prometida y ya no está, ahora qué vamos a hacer. Y Dios le dice en Josué 1:8, le dice: esfuérzate, sé valiente, no te desanimes porque yo estoy contigo. Y todos sabemos la historia, fueron y conquistaron la tierra prometida. Pero ¿qué había en la tierra prometida? Habían muros gigantes. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando muros en sus vidas? Tan altos que uno dice: yo no puedo con ese muro de las deudas, no puedo con ese muro de la enfermedad, no puedo con ese muro de la depresión, no puedo con ese muro de cosas que pasan en mi vida, y se desaniman, ni siquiera quieren subir ese muro. Pero yo le digo algo: Dios no quiere que usted suba el muro, Dios quiere destruir ese muro como lo hizo en Jericó. Quiere derribar esos muros para que usted pueda tener la victoria y salir de todo desánimo. Había muchos enemigos, pero esta es una historia muy linda porque todo Josué habla de cómo ellos van conquistando la tierra prometida porque ellos pusieron su esperanza en Dios. En estas dos historias que les estoy contando, había muchas pruebas, había muros, había enemigos, había problemas familiares, había injusticias, había gente que se ha olvidado de ti, pero todos ellos decidieron poner su esperanza en algo más alto. Poner su esperanza en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, el desánimo tiene que huir. Si usted ha estado luchando con desánimo en esta noche, en este día y me está escuchando, es tiempo de poner nuestra esperanza en el Señor. No ponga su esperanza en las circunstancias, porque las circunstancias son difíciles y a veces cambian. Ponga su esperanza en el Señor. Ahora, ¿cómo puedo saber que yo estoy luchando con desánimo? Quiero darles un poco de luz con respecto a esto. Si he dejado de hacer las cosas buenas, la primera. Si he dejado de hacer las cosas buenas, ¿ha dejado usted de orar? Sea honesto. ¿Cuándo fue la última vez que oró? ¿Ha dejado de orar? ¿Ha dejado de leer la palabra de Dios? Sea honesto. ¿Ha dejado usted de leer la palabra de Dios? ¿Ha dejado usted de adorar? ¿De poner canciones de adoración y buscar al Señor? ¿Ha dejado de venir a la iglesia? ¿Ha dejado su célula? ¿Ha dejado su familia? De pronto, estas son causas también del desánimo. Es el dejar las cosas. Es dejar a un lado lo que es bueno. Otra cosa, no tiene ganas de hacer nada. No tengo ganas para nada, pastor. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ver algo, no tengo ganas de hacer nada. No es normal que no tengamos ganas de hacer nada. Eso se llama desánimo. Cuando usted no quiere hacer nada, no es que está cansado nomás. Es que hay mucho desánimo. Es importante identificarlo. No tiene esperanza del futuro. ¿Qué tiene Dios para ti en el futuro? Y usted: no sé, ojalá sea bueno, porque hasta ahora todo es malo. Así habla la gente desanimada. Los que están desanimados siempre miran el futuro como oscuro, como difícil, como imposible. Hay gente, y escuche esto, usted puede saber si está desanimado, si en la vida solo sobrevive o vive. Yo quiero preguntarle hoy día, ¿está usted sobreviviendo cada día? Cada día es como que bueno, sobreviví el lunes, sobreviví el martes, o está viviendo la vida con fuego, con pasión. Si no es así, usted está luchando con desánimo. Tal vez usted se siente débil espiritualmente y aún físicamente. Si usted se siente siempre débil, está débil espiritualmente, débil físicamente,
es porque está luchando con desánimo. ¿Qué es el desánimo? Estas son las malas noticias. Aquí vienen las buenas. Y yo sé que Dios nos va a levantar. Pero ¿qué es el desánimo? El desánimo es ver el futuro sin esperanza y como algo malo. Eso es desánimo. Es ver el futuro como incierto, como oscuro, como no estoy seguro qué va a pasar. Entonces, por eso me desanimo. Es no tener, obviamente, desánimo, es no tener ánimo para hacer absolutamente nada. Y es dejar de creer. Eso es desánimo, es dejar de creer. Ya dejas de creer. No, yo ya no creo que Dios me puede usar. No, yo ya no creo que Dios me puede tocar en la iglesia. No, yo ya no creo que la oración funciona. No, yo no creo. Cuando usted está hablando así, está siendo una víctima del desánimo. Pero Dios quiere sacarle ahora de ese lugar. Quiere exponer el desánimo y llevarnos a un lugar de victoria. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo salimos del desánimo? Pastor, ¿qué tenemos que hacer para salir del desánimo? La primera cosa que quiero decirles, no se olvide de las promesas de Dios. No se olvide de las promesas de Dios. Cuando usted está enfermo y quiere desanimarse, no se olvide que por sus llagas usted fue curado. Cuando usted está teniendo problemas financieros y siente desanimarse, no se olvide que Jehová Jiré, su proveedor. Cuando usted está pasando tal vez por no puede dormir y dice, pastor, hay muchas noches que ya no he podido dormir. No se olvide lo que dice en Salmos 4. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No sé qué está pasando en su vida, pero tal vez no puede dormir, tal vez está teniendo luchas en su familia que le han desanimado, tal vez está teniendo luchas en su trabajo que le han desanimado, tal vez está teniendo luchas espirituales que le han desanimado, tal vez luchas con el pecado que han traído desánimo a su vida. Hoy es tiempo de levantarse y acordarse que Dios es quien nos ayuda, acordarse de las promesas en la Biblia. No se olvide, si usted está luchando con pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si yo le confieso a Dios mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarme y perdonarme. Y usted puede seguir adelante. No se desanime, levántese, no se olvide las palabras de la palabra de Dios, no se olvide las palabras de Dios. Segunda cosa, saber que la voluntad de Dios es buena para mi vida. Qué importante saber que mi Padre tiene una voluntad buena para mí. Esto está en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas que dice en este versículo. Lo que Dios quiere para usted es, uno, bueno; dos, agradable; tres, perfecto. Usted tiene que saber esto. Nunca podemos crecer en nuestras vidas si creemos que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Por eso la gente se desanima, porque dice, tal vez Dios no quiere lo mejor para mí. Tal vez Dios no quiere bendecirme. Tal vez Dios no quiere sanarme. Tal vez Dios no quiere multiplicar mi célula. Tal vez Dios no quiere sanar mi familia. Mentira. Dios quiere sanarle, multiplicarle, quiere prosperarle, quiere bendecirle, porque aquí dice claramente que su Padre tiene para usted una voluntad buena, agradable y perfecta. El desánimo no tiene lugar. Si usted cree que Dios quiere lo mejor para usted, aun cuando esté pasando por la prueba más difícil de su vida, usted se va a sostener de que Dios quiere lo mejor para mí. Y Dios le va a sacar de eso en el nombre de Cristo Jesús. Tercera cosa, mire el futuro a través de los ojos de Dios. Mire el futuro a través de los ojos de Dios. Mire lo que dice en Jeremías 29:11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios, reciba esto. Dice que los planes de Dios para usted y para mí son buenos, no malos, y para darnos un futuro y esperanza. Entonces, cuando nosotros pensamos en el futuro, que es una de las causas más grandes de desánimo, es ver un futuro incierto y decir, no sé qué va a pasar,
No sé si me voy a casar, no sé si voy a tener hijos, no sé si voy a tener lo que necesito, no sé si es que me voy a graduar, no sé si es que voy a ser bendecido, no sé si me voy a morir, no sé si es que, y estamos siempre pensando en el futuro como algo incierto. Mentira, aquí dice en la palabra de Dios que el futuro, porque Dios sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Aquí dice que el futuro para usted y para mí es bueno. Dice aquí que nos quiere dar esperanza. ¿Qué es esperanza? Es ver el futuro como algo bueno. Eso es esperanza, es ver el futuro. Por eso siempre se dice, lo último en que se debe perder es la esperanza. Es el creer que en el futuro hay algo bueno para nosotros. Así es, en el presente y en el futuro Dios tiene algo bueno para nosotros. No tenga más miedo del futuro. No se desanime más del futuro. Tal vez usted dice, pero es que pastor, se ve imposible que el futuro sea bueno. No para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por eso dice aquí, para darles un futuro, reciba eso y diga, mi futuro es un futuro de bendición. Diga, el futuro de mi familia es un futuro de bendición. El futuro de mi país es un futuro de bendición. Esto no quiere decir que no va a haber pruebas. Esto no quiere decir que va a haber días negros y oscuros. Esto no quiere decir que no va a haber días donde va a llover, me refiero espiritualmente. Pero no se olvide, el futuro es bueno, agradable, perfecto, lo que Dios tiene para nosotros. Yo me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron cáncer, ese instante, cuando dijeron que yo tenía cáncer más o menos hace 14 años, ese instante el futuro se vio muy incierto. Yo dije, Dios mío, primero no sé si voy a vivir, no sé si voy a tener una familia, no sé si voy a tener hijos, no sabía, era como incierto. Pero yo me acuerdo una vez de esas, estaba yo en el hospital recibiendo una quimioterapia y Dios me habló y Dios me dijo, Jeffrey, tu futuro es de bendición, tu futuro es bueno, yo te voy a dar tu familia, yo te voy a dar lo que necesitas, yo voy a sanarte y yo voy a cuidar de ti. Nunca me voy a olvidar de eso y por eso estoy aquí, porque decidí creer que el futuro estaba en manos de Dios y si mi futuro está en manos de Dios, todo va a estar bien. Porque Él hace todas las cosas buenas e increíbles. Amén. Quiero animarle, no tenga miedo a su futuro. Cuarta cosa, no haga las cosas en sus fuerzas. Deje de pelear en sus fuerzas. Deje de tratar de hacer las cosas en sus fuerzas porque sabe que nos vamos a cansar y nos vamos a desanimar. Quiero que lo vea de esta manera. Pero primero quiero darles este versículo. En Zacarías 4:6 dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por tu fuerza, sino por mi espíritu, perdón, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, no hagas las cosas en tus fuerzas, no hagas las cosas en tu poder. Dice, hazlas en el poder y en la fuerza de mi espíritu, dice el Señor. Por eso es que tenemos que poner nuestra fuerza, nuestra confianza en Dios. Quiero que lo vea de esta manera. Digamos que su carro en una subida deja de funcionar y usted se baja y usted está tratando de empujarle. Todos sabemos lo que va a pasar. O ese carro se le va encima o se rompió la espalda porque obviamente no es fácil. Pero ¿qué pasa si vienen 80 personas? Mire la exageración. 80 personas a tratar de subir ese carro va a ser como que sin nada. Porque usted está teniendo ayuda. Yo quiero decirle algo. Si usted hace las cosas en su vida, en sus fuerzas, se va a cansar, se va a desanimar y hasta puede terminar espiritualmente muerto. Pero si usted deja que Dios le ayude, si usted deja que el Espíritu Santo le dé su fuerza, Él se va a poner atrás, Él solo, porque Él solo es suficiente, atrás de ese carro y Él lo va a levantar solo. Si usted deja que Dios le ayude, no tiene por qué desanimarse, porque no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. Tengo otro versículo para esto y está en Romanos 15:13. Dice, que el Dios de la esperanza, escuche, de la esperanza, les llene de toda alegría y de paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me encanta esto. Dios dice, yo les quiero dar gozo, yo les quiero dar paz, yo quiero que ustedes rebosen de alegría, pero déjense ayudar por el Espíritu Santo. Así que levante sus manos ahí donde está y diga, Espíritu Santo, no quiero luchar más solo, quiero que me ayudes. Padre amado, ayúdame, ayúdame porque no quiero desanimarme, no quiero hacer las cosas de mis fuerzas,
las quiero hacer por tu Espíritu. Amén. Y por último, quinta cosa, siga haciendo el bien y no suelte. Aun cuando usted dice, pastor, no veo los resultados aún, la Biblia dice que con fe y paciencia se alcanzan las promesas de Dios. Con paciencia. Entonces hay gente que dice, a ver, ya di mi ofrenda y Dios no me prospera. No, usted sigue haciendo el bien, usted sigue creyendo y un día se va a manifestar la victoria del Señor en su vida. Siga haciendo lo mismo. No sé si usted ha visto este dibujo de esta persona que está excavando y estaba excavando para encontrar diamantes y le falta un golpe más para encontrar todos los diamantes y se desanima. Porque hay que tener paciencia. Hay que seguir creyendo, siga haciendo el bien, siga yendo a su trabajo creyendo que Dios le va a bendecir, siga orando por los enfermos creyendo que Dios les va a sanar, siga orando por su familia creyendo que Dios va a restaurar su casa, siga orando y siga creyendo día tras día. A veces usted está orando por sanidad y a veces se siente enfermo, pero no importa cómo me siento, yo sigo creyendo y un día ese sentimiento se va a ir. Y se va a convertir en una realidad, Dios va a sanar. Y si Dios no nos sana y nos lleva a su presencia, ¿qué mejor? Porque hay gente que tiene miedo a la muerte, no debemos temer la muerte. La muerte para un cristiano no es el final, es el principio de una vida en gloria. Si me explico, hay gente que dice, pero yo oré y se murió. No, si alguien se muere que conoce a Cristo, de una se va a los brazos de su Padre y está feliz y contento más que nosotros. Pero hasta eso vamos a creer que Dios le sana aquí en la tierra, porque a veces Dios sí quiere sanar aquí en la tierra. Amén. Nuestro deber no es cuestionar eso. Nuestro deber es creer, proclamar y seguir intentando y lo vamos a conseguir. He escuchado que Thomas Edison, el creador del foco, intentó más de 3,000 veces. Imagínense en la 2,000. No se prendía ese foco. Él podía haber dicho, bueno, ya no hay cómo. Gracias a Dios que intentó 3,000 veces porque ahora tenemos tantos focos. Tenemos que creer y seguir intentando. No se desanime. Sigue intentando, siga haciendo el bien. Siga orando. Es que a veces veo que las oraciones no funcionan. No, sí funcionan. Ese es el diablo engañándole. Es que a veces leo la Biblia y no veo que algo está pasando en mi vida. Es mentira, sí está pasando. Es el diablo que le está engañando. Usted siga haciendo el bien, siga adorando, siga orando, siga leyendo la palabra, siga viniendo a la iglesia, siga yendo a sus células, siga ganando almas, siga haciendo las cosas y Dios va a bendecirle. Y Dios un día va a manifestarse como nunca antes en su vida. Siga haciendo el bien. Mire lo que dice Gálatas 6:9. Me encanta este versículo. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, aquí viene la promesa, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Qué dice aquí? Que va a haber bendición, pero una condición, si no te das por vencido. Así que hoy quiero decirle, no se dé por vencido, levántese. Si ha estado desanimado, levántese en este instante y diga, no más. Por eso esta prédica se llama, no más desánimo. Y diga, no más desánimo. Hoy voy a creer a Dios, hoy me voy a levantar, hoy voy a orar y voy a ver la gloria del Señor. Amén. ¿Lo cree conmigo? Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres quien nos levanta cuando luchamos. Tú eres quien nos sostiene cuando estamos en las pruebas. Tú eres quien nos levanta cuando más necesitamos. Señor, hoy día oramos que el desánimo se va. No más desánimo. Yo tomo autoridad sobre el desánimo hoy día. Y yo oro que se levanta dentro de nosotros esperanza, ánimo. Una vez más vamos a creer, una vez vamos a seguir haciendo el bien sin desanimarnos, porque sabemos que a su tiempo vamos a ver esa cosecha en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos, toma el desánimo, llévate esta preocupación, este ver el futuro de una manera oscura, que no hay un buen futuro, sí hay un buen futuro. Porque tu voluntad para nosotros, Dios, es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Oramos, no más desánimo en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando vengan estas pruebas, que sí van a venir, que nuestra esperanza está en ti, Señor. Está en ti siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Tú eres quien nos levanta, tú eres quien nos da fuerza, Señor, en este tiempo también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo un versículo más para ustedes.
y está en Salmos 27, 14, que resume todo lo que hemos hablado hoy día. Salmos 27, 14 dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo y pon tu esperanza una vez más en el Señor. Amén. Tal vez usted ha escuchado esta enseñanza o una enseñanza de Dios por primera vez, o tal vez no es la primera vez, pero usted dice: yo necesito a Jesús en mi corazón, necesito un encuentro con Él, necesito que sea el Señor de mi vida. Yo quiero invitarle a hacer una oración de fe y creamos al Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, porque tú me animas, porque tú me levantas, porque no me dejas. Hoy reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida. Tú eres el Salvador de mi corazón. Satanás, estás bajo mis pies. En Cristo soy más que vencedor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, es el principio de algo grande en su vida. Dios quiere levantarle, Dios quiere animarle, Dios quiere derramar su espíritu sobre su vida. Abajo de la pantalla hay algunos números. Llame ahora y pida oración. Estamos aquí para ayudarle, para orar por usted y creer por cosas grandes. Amén. No más desánimo. Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga.